Pericocineras, pericocineros, buenas tardes. Bueno, aquí estamos en nuestra nueva andadura como presidente del Club Deportivo RUN, que soy actualmente. Pues nada, a los chavales que se están portando muy bien, le vamos a hacer un guiso y vamos a aprovechar este canal de Pericocina para que ya conozcáis un poco también el ambiente que se vive por aquí. Como podéis ver, están entrenando ahora mismo, están jugando los alevines. Y tenemos un ambiente espectacular aquí en el Estadio Municipal San Blas de RUN. Así que venga, vamos a empezar con el guiso ya. Bueno, hemos puesto en nuestro peró aceite de oliva virgen extra, con un vaso aproximadamente, un vaso y medio. Y le vamos a poner la cebolla, vamos a dejarla que poche tranquilamente. Son dos cebollitas que hemos cortado en brunoise. Aquí le vamos dando así vueltecitas, pochando, que poche despacito, que poche bien. Tengo conmigo a Juan, el cocinero del sevillano, que ya pasaba una nueva vida. Pasaba una buena vida no quiere decir que se haya muerto, sino que se ha jubilado. Y también está en la directiva del Club Deportivo RUN. Y bueno, aquí está controlándome. Echándome una mano no, porque no puede, porque lo han operado hace unos días y no puedo hacer esfuerzo, pero bueno, controlando sí que está aquí. Y seguimos pochando. Con la cebolla pochada le vamos a incorporar pimiento rojo y pimiento verde, dos de cada, picadito. Y vamos removiendo, que se vayan haciendo. Ahora sí le podemos ya subir el fuego un poquito. Le ponemos también unas hojitas de laurel y vamos a darle caña a esto. Pues vamos a ir incorporando la carne. Una vez que tenemos hecho, viene el pimiento, ternera y cerdo. Allá que va. Y otro golpecillo. Hemos puesto 2,5 kilos de cerdo y 2,5 kilos de ternera. Vamos a ir removiéndolo. Le vamos a poner más sal. Y le vamos a poner un poquito de pimienta negra molida. Ahora sí. Ahora se ha hecho bien. Bueno, aquí el amigo Juan, que como es un cocinero profesional, tiene más vista que yo, le va a poner el tomate. Perfecto, Juan. Vamos a darle una vueltecita, ¿no? Y le vamos a poner un buen vaso de vino blanco. Le damos caña, que vaya reduciendo. Tampoco le va a faltar un buen chorrito de ginebra. Esto va a potenciar muchísimo el sabor de nuestro guiso. Pues venga, vamos a ponerle el agua, un vasito por aquí, otro vasito por aquí y medio. Estamos hablando vasos de Cuba Libre. Estoy pidiendo con los vasos de Cuba Libre de aquí del campo. Lo utilizamos para Fanta porque aquí no se puede beber alcohol, pero bueno, son vasos de tamaño Cuba Libre. Y ahora ya dejamos que hierva y que se nos haga bien la carne. Bueno, mirad, no lo había dicho, pero lo tengo aquí, lo he echado. Y como no quiero guardar secretos para nadie, esto le imprime un sabor tremendo. Le he echado un par de cucharitas de café de polvo de boletus. O sea, boletus seco,
deshidratado y triturado. Claro, tengo que decir que ese polvo me lo trae mi hermana María de Suiza. Con ella no me falta nada de las mejores setas. Venga, pericocineros, ya tenemos nuestro guiso terminado. Y lo tenemos aquí para que disfruten nuestros jugadores, para que disfruten el equipo técnico, porque se lo merecen, pero se lo merecen no por lo que han hecho, sino por lo que van a hacer este domingo. Y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!